A 8 días de llevarse a cabo las votaciones por el plebiscito por la paz, hicimos un recorrido en el municipio de Caucasia para conocer la percepción de la comunidad frente a esta jornada electoral. Para ampliar la información, vamos a esta hora con nuestro director Eder Narváez. Adelante, Eder, con todos los detalles. Hola, cordial saludo Manuela y también para todos los televidentes. A esta hora los saludo desde las afueras de la Biblioteca Pública Municipal. Y le cuento que en Caucasia hay opiniones encontradas frente al plebiscito. Los habitantes manifiestan que votarán por el sí, otros por el no y algunos se abstendrán de hacerlo. A continuación le presentamos la nota que hemos preparado. La percepción de los caucasianos es diversa, mientras que para algunos votar sí al plebiscito significa cambiar la historia del país y ponerle fin a la organización guerrillera de las FARC, para otros el acuerdo no genera credibilidad, por lo tanto están indecisos de participar en la jornada electoral. Al momento de hoy, hasta ahora estoy indeciso, inclusive estoy pensando abstenerme. Primero, por lo que ya te dije, que no se debió refrendar esto porque eso lo podía hacer el presidente sin ningún problema. Y segundo, porque esto se está convirtiendo en una cuestión pasional. La paz no se puede convertir en un asunto de moda. Se tiene que convertir en un anhelo nacional. El plebiscito es necesario materializar esos acuerdos, ¿cierto? Para poder construir paz, para poder construir un ambiente de diálogo, un ambiente de integración, un ambiente de perdón, un ambiente donde por lo menos se desarraigue ese miedo que tanto tenemos. Los jóvenes consideran que votar por el sí brindará oportunidades de desarrollo al municipio y a la región, pues el Estado hará mayor inversión social y se repararán a las más de 3.000 víctimas del conflicto armado que hay en Caucasia. Voy a votar por el sí, debido a que me parece que necesitan una oportunidad y que eso marcaría un mejor futuro para Colombia, viéndolo desde que si acabamos con una parte del conflicto, da motivos a poder seguir acabando con los demás problemas que tenemos en la sociedad en cuanto a conflicto con los otros grupos armados que existen. Los que votarán sí al plebiscito son conscientes que el acuerdo no acaba completamente con el conflicto en Colombia, pero sí termina con un actor armado. Pues yo considero que el Bajo Cauca debe abrirse paso no solamente a validar mediante el mecanismo del plebiscito los acuerdos de paz, sino también a través de acciones de perdón y de reconciliación, que son claves también en el territorio para poder avanzar en la construcción de paz. Este 2 de octubre, los ciudadanos decidirán no solamente el futuro de Colombia, sino de esta organización guerrillera.